Hola, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Hoy nos encontramos en un nuevo módulo de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias. En esta ocasión nos ven en otro escenario, estamos en el escenario de la Universidad Provincial de Córdoba, en su auditorio. Estamos proyectando desde otro lugar, nos hemos trasladado. Bueno, queremos darle las bienvenidas a nuestros invitados y invitadas. Aquí me acompañan la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, y también la secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, María José Cariñano.
En principio, bueno, queremos agradecer a las personas que nos están acompañando, sí, que son referentes internacionales en esta temática, y también decirle que tenemos, bueno, el acompañamiento de la Red de Universidades por la No Violencia a la Mujer, donde participan todas las universidades públicas y privadas de Córdoba. También tenemos el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA, también de UNFPA, de Argentina, y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Las invitamos a todas y a todas que nos sigan en las redes, que nos acompañen con sus fotos, con sus videitos, así los podemos reproducir y ver, bueno, cómo están, dónde están, desde qué lugares nos acompañan. El hashtag para esta ocasión es Polo Mujer y Acompañantes Comunitarias. Le voy a dar la palabra ahora a la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género. Hoy es un módulo muy especial. Estarán viendo, como les decía Juliana, estamos en otro escenario. Hoy quisimos venir en representación de cada uno y cada una de ustedes a la universidad, al lugar donde naturalmente, cuando se podía hacer esto de manera presencial, lo hacíamos en la Universidad Provincial de Córdoba, y queremos aprovechar y destacar el importante apoyo que hemos tenido tanto de su rectora, Raquel Krawczyk, como de todo el equipo que hoy nos está acompañando, y de alguna manera queríamos invitarles a viajar, a movilizarse y poder estar presentes en esta universidad. Estamos en el auditorio Juan Domingo Perón. Cuando fue la diplomatura en las ediciones anteriores, este auditorio era un lugar que ha sabido estar pleno de personas. Hay 500 butacas, y luego en un parque, vamos a ver si después los técnicos nos ayudan para llegar al parque, en el parque exterior de esta universidad, había una carpa con capacidad para 2.000 personas. Siempre hemos tenido una gran convocatoria en estas diplomaturas, donde la característica ha sido, más allá de la envergadura de sus disertantes, del nivel de especialistas y de expertas que han estado acompañándonos, lo más valioso que ha tenido y que tiene esta diplomatura son sus alumnos y alumnas. Y eso lo hemos podido disfrutar en este lugar. Hoy estar aquí nos da alguna nostalgia porque han sido jornadas maravillosas, jornadas de mucha tensión en algunos debates y jornadas donde se han formado y se han forjado grandes alianzas. Y bueno, y esto, estar hoy aquí es un poco poner en valor estos apoyos de la Universidad Provincial de Córdoba, pero también de todas las universidades públicas y privadas de esta provincia. Y coincide también, ¿no?, con este módulo que tiene que ver con modelos internacionales de gestión, con quienes hoy nos están acompañando, que son los organismos y entidades internacionales que nos están apoyando. En primer lugar, agradecerle a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con quien venimos de alianzas desde hace ya más de 10 años, como recordábamos con su líder, con Federico Castillo Blanco, con quien pudimos impulsar en aquella época, en el año fines de 2011, impulsamos la primer cumbre iberoamericana de agendas locales de género, y que hoy es un encuentro de referencia internacional y que, bueno, se hizo por primera vez en Córdoba, y ojalá que cuando la nueva normalidad nos permita, Córdoba pueda volver a ser sede de ese gran encuentro. Aprovecho de ir presentando a nuestros disertantes mientras voy agradeciéndoles los apoyos. Con Federico tenemos un gran trabajo. La Unión Iberoamericana de Municipalistas es una entidad europea que tiene trabajo en todo el mundo y que en los últimos años ha tenido, más allá del trabajo con los gobiernos locales, ha sido una de las organizaciones pioneras
que ha trabajado en la temática de género. Quiero destacar también el gran trabajo que hizo nuestra querida colega Flavia Tello en aquella oportunidad, que pudimos trabajar con un gran equipo, con Federico, con Alejandra Vigo, que pudimos trabajar en España y luego aquí en la Argentina. Y eso también ha permitido que hoy Córdoba pueda ser pionera en políticas públicas con perspectiva de género y que tenga un Ministerio de la Mujer como hoy lo estamos viendo. Que todo esto se ha podido concretar gracias a los apoyos de cada una de esas instituciones. También aprovecho de saludar y agradecerle especialmente a Paula Narváez, que viene en representación de ONU Mujeres. Bueno, Paula también es una destacada política chilena y hoy una referencia internacional en la defensa de los derechos de las mujeres. Nos va a mostrar cómo son los modelos de gestión a nivel de Naciones Unidas. Y bueno, agradecer también los apoyos. Hoy, bueno, la vida también nos bendice con tenerla como representante de la Argentina, donde ya estamos trabajando en alianzas para una serie de acciones y actividades que tienen que ver con visibilizar la situación de las mujeres, sobre todo hoy como estamos atravesadas en la pandemia. Es un orgullo tenerte en nuestro país, aunque sea de manera virtual, pero con esa firmeza como lo has venido trabajando, y sabemos que vas a hacer un gran aporte desde ese lugar, como siempre lo has hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña, y agradecerle especialmente, a Teresa Inchaustegui, que es una intelectual mexicana, pero también es una mujer de acción, es una mujer de las universidades y de la política y del movimiento de mujeres. Bueno, ya vamos a tener la posibilidad de presentarla, pero es una aliada incondicional para todo lo que tiene que ver estas acciones colectivas para erradicar la violencia de género y eliminar todo tipo de discriminación hacia las mujeres y hacia las diversidades. Agradecerle también a nuestro colega y amigo Daniel Cardoso, que viene acompañándonos en representación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y desde distintos espacios. Hoy nuestro módulo tiene que ver con modelos internacionales de gestión. Vamos a conocer este modelo que la UIM ha podido afianzar a lo largo de todos estos años. Vamos a poder ver la experiencia mexicana y también Paula, que nos va a mostrar cómo se trabaja desde Naciones Unidas con estos modelos. Pero también vamos a tener una parte que es muy especial, que van a poder conocer en profundidad este modelo cordobés o modelo argentino o modelo de las mujeres, que es el Polo Integral de la Mujer, donde a través de la experiencia que va a contar su directora, su secretaria de Violencia y Trata de Personas, María José Cariñano, vamos a poder mostrar esta construcción colectiva que tiene que ver con un modelo integral de gestión que tiene amplias dimensiones y que va a ser muy importante como herramienta para cada acompañante para luego trabajar en terreno. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, muchas gracias Claudia Martínez por tu apertura. Y ahora, si les parece, le vamos a dar la palabra a Daniel Cardoso, que es representante de la Unión Iberoamericana de Municipalistas aquí en Argentina, y quien va a presentar a Federico Castillo Blanco. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Juli. Bueno, agradecer nuevamente a la Ministra de la Mujer, mi querida amiga Claudia Martínez, por la deferencia y por invitarnos a participar de algo que nos sentimos parte de su inicio, como es esta importante diplomatura en formación de acompañantes contra la violencia de género. Indudablemente para nosotros es muy emocionante participar de esta edición, que tal como señalaba la ministra,
había sido en formato presencial, y hoy, a pesar de eso, digo, viendo el vaso medio lleno, esta modalidad virtual nos permite tener también importantes presencias y de especialistas de la academia, del mundo público y de importantes organizaciones a nivel internacional como en el día de hoy. A mí me toca hoy presentar al único varón del panel, pero lo digo con mucho orgullo, que somos parte de una minoría en este panel, porque las demás son compañeras, son excelentes, expertas y especialistas mujeres. Federico Castillo Blanco es secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, director del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Política y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, doctor en Derecho por la misma universidad. Ha desempeñado distintos puestos en administraciones públicas, universidades y organizaciones internacionales como secretario de Administración Local, técnico superior de Administración General de la Diputación Provincial de Granada, además magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dirige en la actualidad el proyecto de investigación y desarrollo del Ministerio de Economía y Competitividad, y ha dirigido asimismo distintos proyectos de investigación a lo largo de estos años y en la actualidad, y como investigador principal le ha sido adjudicado a partir de 2007 el proyecto I+D, cuyo título es La lucha por la ética y contra la corrupción, empleo y contratación del sector público, urbanismo y actividad de fomento de los poderes locales. Es además autor de numerosas monografías, por lo que ha obtenido distintos premios y reconocimientos y más de 150 libros colectivos y artículos publicados en las editoriales y revistas españolas. Tiene una dilatada experiencia como consultor y asesor especializado en derecho administrativo. Además, ha sido director, digo ha sido porque hace muy poquito que ha finalizado, la quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género en Colima. Con ustedes le dejo a todas las alumnas y alumnos a nuestro querido invitado, el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Federico Castillo Blanco. Bien, debo de empezar en primer lugar agradeciendo las palabras de la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez, y de mi compañero Daniel Cardoso, que necesariamente han sido amables, tenemos una trayectoria juntos ya dilatada, pero que cuando la hablaba, yo estaba pensando, y es un señor que privilegia más la cantidad que la calidad, ¿no? Porque tantas cosas, ¿verdad? Bien, yo debo empezar confesándoles que yo no soy un especialista en temas de violencia de género. Así que si esperaban ustedes que sacase un conejo del sombrero, vayan haciéndose autoridad. Sí que voy a compartir con ustedes las reflexiones que mi organización, que la Unión Iberoamericana de Municipalistas ha gestionado en este tiempo y que permiten explicar el por qué hacemos las cosas que hacemos y cuál es el enfoque de las cosas que hacemos y cuáles son los objetivos de las cosas que ponemos en marcha. Para eso, simplemente quiero hacer primero dos breves reflexiones antes de comentarles en lo que la Unión Iberoamericana de Municipalistas está en estos momentos en materia de políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género. En primer lugar, una reflexión a cómo es el problema al que nos enfrentamos. ¿Cuál es la naturaleza de la violencia de género? Y esto es importante, porque según que llegamos a una u otra conclusión, los modelos de gestión, las políticas públicas a implementar, y yo me atrevería a decir más, los resultados que obtengamos van a ser netamente distintos. Como bien saben ustedes, bueno, perdón, después de este primer punto haré una pequeña reflexión sobre el papel de los gobiernos locales y finalizaré comentándoles qué es lo que la Unión Iberoamericana de Municipalistas ha diseñado dentro de sus posibilidades para aportar su granito de arena en el ámbito iberoamericano a esta problemática. Y ya sin más empiezo por la primera idea. Como bien saben ustedes, la violencia contra la mujer es un fenómeno no exclusivo de ningún país de la región iberoamericana, sino que es un problema absolutamente común
en todos los países de Iberoamérica hay violencia contra la mujer. Y más allá de eso, más allá de este hecho, que fácilmente puede ser compartido por todos, lo que sí es cierto es que da cuenta de algo más profundo. Y es de que todavía siguen perviviendo estructuras y prácticas patriarcales que subordinan, que discriminan a la mujer y que restringen el reconocimiento pleno de sus derechos como ciudadanos. Es verdad que en respuesta a este fenómeno, todos los países de la región han desarrollado políticas públicas dirigidas precisamente a eso, a restituir los derechos de la mujer. Y es verdad que nos podemos congratular que la mayoría de los países de la región han consagrado como delito el feminicidio. Ciertamente, esto es así. El problema no es otro, sino la brecha que hay entre el marco normativo, sin duda avanzado, pero la realidad de la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres. Y frente a eso, yo creo que ha habido dos posturas. Pero es muy importante que nos paremos a reflexionar sobre en qué postura estemos. Porque según que estemos en una o en otra, las consecuencias van a ser distintas. La primera postura, yo creo que es lo que está en el imaginario social, lo que la comunidad piensa cuando alguien le habla de la violencia contra la mujer, se circunscribe básicamente a la violencia intrafamiliar. Y además, durante algunos años así se ha centrado este problema y, por tanto, la lucha contra este problema. Así se han gestado las políticas públicas contra este problema. Y esto puede explicar en parte, ojo, debo de advertirla, la tolerancia que durante mucho tiempo ha habido sobre el fenómeno. ¿Por qué? Porque se considera un problema que está en el ámbito privado, algo que no es público, que no es de todos, que no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres. Frente a esa postura, está otra postura, y yo la voy a resumir con una frase que se dijo en Guatemala: no fue el fuego, sino el Estado. Recuerden que esa frase se hizo famosa en las redes sociales, en la opinión pública, como consecuencia de la muerte de 40 niñas en un incendio mientras protestaban de los abusos que sufrían. Y es que el enfoque familiar, que por supuesto no es reprochable, no quiero decir con esto que sea reprochable, pero seguramente es insuficiente para abordar una problemática que tiene que ver con la sistemática violación de los derechos de la mujer, pero tiene como consecuencia directa unos modelos de gestión, una promoción de la política pública, un diseño de la política pública no centrada en restaurar los derechos de la mujer, sino en promover la conciliación en el ámbito familiar. Eso ha sido determinante para que muchos países de la región, en la mayoría de los países de la región, pues se hayan diseñado programas para afrontar la violencia contra la mujer, que centran su atención, que diseñan el modelo de intervención centrado en esta conciliación. Y esto ha tenido como consecuencia, en algunos casos también, los conflictos que la lucha por el restablecimiento de los derechos de la mujer ha tenido con la propia justicia. Pero desde nuestro punto de vista, el problema no es un problema privado, no es un problema del ámbito familiar. Como antes apuntaba, desde nuestro punto de vista, es lo que hemos ido pergeñando, diseñando, extrayendo de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos experimentado y lo que hemos puesto en marcha, es que el problema de la violencia contra la mujer tiene fundamentalmente que ver con el restablecimiento de los derechos de la mujer. Porque es exactamente, ciertamente, mayoritariamente en el hogar donde se produce, pero también porque la mujer escapa de su rol tradicional que le ha sido asignado. Y esto es fácilmente advertible también cuando se ven las cifras, ¿no? Cuando se quiere discutir si esto no es así, muchas veces lo más objetivo es acudir
a las cifras que dicen las estadísticas, con los problemas que tenemos en América Latina para eso también. Todo hay que decirlo, pero cuando se acude a las cifras y se ve el porcentaje de mujeres que son víctimas de violencia de género y el porcentaje de hombres que lo son, se aprecia fácilmente que esto es un problema que no solo tiene que ver con la violencia seca, sino con la violencia contra la mujer, ¿eh? Y básicamente para impedir el restablecimiento pleno e integral de sus derechos. Tenía aquí una estadística muy larga, pero no voy a hacerlo. Voy a centrar en Argentina, porque es allí donde nos convocan. Fíjense que en el periodo de 20 de marzo al 29 de octubre, es decir, hasta hace unos días, se han cometido 167 feminicidios. 194 hijas e hijos quedaron sin madre. El 63% de estos eran hijos menores de edad. Y uno de cada ocho mujeres tenía denuncias previas. El 61% efectivamente fueron asesinadas en sus hogares, pero no todas. Luego también un problema del espacio público. No solo del espacio privado, no solo del espacio que se comparte familiarmente. La inseguridad que viven las mujeres en América Latina y en general en toda la región iberoamericana tiene que ver, por eso les digo, con el restablecimiento y la consideración de la mujer. Fíjense que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como saben, se conoce como Belén do Pará, promulgada en el año 1994, señala que esta violencia, por supuesto, puede ocurrir en el hogar. Las cifras lo muestran, pero no solo en el hogar, también se produce en la comunidad. ¿Ya? De tal manera que este tipo de violencia nos obliga a evidenciar que la casa, que el hogar, sin duda es el lugar más peligroso para la mujer, pero no solo es el lugar más peligroso. Necesariamente tenemos que trasladar esa misma consideración a las instituciones educativas, a los establecimientos de salud, a la vía pública, a los parques, a los jardines, porque en todos ellos se ejerce algún tipo de violencia. Precisamente ese fue el espíritu que inspiró en el año 2011 la cumbre de Agenda Local de Género que celebramos en Córdoba. Precisamente esa cumbre quiso instalar fuera del imaginario público, de ese imaginario social que centra la violencia de la mujer en el hogar, centrar cómo el espacio público, en la vida pública, esta violencia se perpetuaba y que era misión de los gobiernos locales hacerla presente y tenerla en cuenta como una política transversal. Pero me voy al segundo punto, objeto de mi intervención. ¿Y por qué? ¿Por qué los gobiernos locales están llamados específicamente a trabajar este problema? Ojo, visto desde esa perspectiva. Sin duda, y nos lo muestran ya los años transcurridos, la superación de este problema es complejo, porque no es un problema de cambio normativo. No es que también, por supuesto, que tenemos que promover cambios normativos, pero no solo. Es también un problema, como les digo, cultural. Es un problema que exige un proceso de implementación, una continuidad de la política pública dirigida precisamente a eso. A superar esa desigualdad histórica y esos modelos patriarcales que conducen, como vemos de forma reiterada, a la perpetuación de la violencia contra la mujer. Pero la experiencia confirma precisamente que cuanto más cercana está la administración y la ciudadanía, más eficaces, mejor evaluadas son las medidas de sensibilización, de educación, de detección precoz, de actuación con la necesaria urgencia. Y que las acciones a nivel local tienen un impacto sin duda mayor. Lo tienen por muchos motivos, pero entre otras cosas porque las acciones locales coproducen la política pública con la ciudadanía o tienen esa gran oportunidad. Tienen la oportunidad de detectar, coproducir la política pública de forma más cercana y más exacta a donde se produce el problema. Aunque debo de advertir, ojo, no nos embriaguemos con ideas y con frases realizadas como que el gobierno local es el más cercano a la ciudadanía.
Ojo, no nos embriaguemos. Tenemos que ser conscientes de la debilidad que muchos gobiernos locales iberoamericanos todavía tienen, institucional y operativa. Y saber que América Latina es muy diversa, que hay municipios grandes, municipios chicos, municipios rurales, municipios urbanos, y que no todos tienen las mismas capacidades, ni de planificación, ni de impulso de la política pública, ni de coordinación con los niveles estaduales y federales. Y eso tiene un coste en eficiencia en la política pública local, de la que tenemos que ser conscientes. Gobiernos locales, sí, diríamos, pero necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir fortaleciendo el papel de esta administración con capacidad para promover la solución a este problema, pero ser conscientes a la vez de que tenemos que articular una serie de mecanismos que superen estos vacíos que tiene. Pues bien, desde esta perspectiva, y esto fue lo que a mí me convenció en nuestra organización, que nació en 1990, no hacía política de género. Durante mucho tiempo me negué inclusive a que nos metiéramos en temas de política de género, porque siempre pensé que no debíamos de reproducir el modelo de hacer lo que ya otros hacían muy bien. No se trataba de competir por el espacio con nadie. Y yo recuerdo con Flavia Tello, que era la persona que llevaba la unidad de género de la OIN en esos momentos, le decía, cuando tengamos un discurso, cuando sepamos por qué estamos aquí, en ese momento arrancamos. Debo señalar que fue mérito de ella el generar todo un discurso que yo voy a resumir en una idea. La Unión Iberoamericana de Municipalistas no hace acciones en materia de género. Ni muchas, ni pocas, ni ninguna. La Unión Iberoamericana de Municipalistas es la primera organización municipalista de América Latina que ha integrado transversalmente la política de igualdad de hombres y mujeres en el discurso municipalista. No entendemos la política municipal si no está pergeñada de esta perspectiva. No se trata de hacer cursos de formación. Por supuesto que hacemos cursos de formación. No se trata de hacer asistencias técnicas, congresos. No, no. Se trata fundamentalmente de que sepamos diseñar la política pública local como una agenda local de género. Y por eso nuestro congreso se llama así. Y es que pensamos que la agenda de la igualdad tiene que ser parte de la agenda del territorio. Los problemas se producen en el territorio. No se producen en el cloud, se producen en el territorio donde vivimos, donde nos relacionamos. Y precisamente por eso es preciso que los gobiernos locales incorporen esta perspectiva de la igualdad. Eso ha llevado a que nosotros hayamos diseñado un conjunto de acciones. Con modestia, lo digo de verdad, nosotros le ponemos mucha ilusión, pero debo de decir que somos una organización modesta, que somos conscientes de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Pero hemos enfocado nuestra acción de la siguiente forma. Primero, en la capacitación. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que es importante tener herramientas para el cambio. Nuestros líderes, tienen mujeres y hombres, tienen que tener herramientas para el cambio, para cambiar las culturas, para cambiar la política pública. Y por eso tienen que adquirir conocimiento. Tienen que conocer, abrirse. Ahora no, viajar, pero bueno, cuando se podía y esperemos que pronto se pueda. Compartir. Y todo eso, las acciones de formación nos sirven muy bien para estas cosas. Nos sirven para motivar, para impulsar, para promover políticas de cambio. Un segundo eje de nuestra acción es el acompañamiento. Todos ustedes saben, lo he puesto de manifiesto hace un momento, la diversidad que tenemos en Iberoamérica. No hablamos de lo mismo cuando hablamos del Gran Chaco que cuando hablamos de Centroamérica o cuando hablamos de Bogotá, ¿no? Estamos hablando de realidades con circunstancias, con singularidades distintas. Y muchos territorios necesitan acompañamiento, necesitan asistencia,
necesitan que promovamos acciones que les permitan o que les ayuden a definir una política pública. En este sentido, la ONU Iberoamericana de Municipalistas viene desarrollando con, en fin, con organizaciones multilaterales, con gobiernos estaduales, nacionales, acciones de asistencia técnica para promover estas agendas locales de género. Otra línea de acción que promovimos hace un tiempo y que yo me siento muy orgulloso de eso, es el reconocimiento al buen trabajo. América Latina está llena de buenas experiencias. Llena. Siempre resaltamos lo malo. Resaltamos esto que les decía, que hay 167 feminicidios. No se resalta de igual forma la cantidad de iniciativas innovadoras, la cantidad de ideas en acción que se producen en los territorios, que se producen en nuestros municipios, en todos los municipios, diría yo. Y desde el punto de vista, un trabajo que hemos hecho que ha tenido, pues yo debo decir, un éxito, que me parece que hoy no puede ser discutido, porque tras cada convocatoria de premios que hace la OIN, cada vez nos resulta más difícil seleccionar, porque precisamente, primero, hemos tratado de no hacer con esto ningún tipo de política, sino que encargamos a un jurado experto que seleccione esas mejores prácticas. Pero en segundo lugar, la diversidad de iniciativas ha ido creciendo y creciendo a lo largo de los años. Yo, por decirle, en la última cumbre de las agendas locales de género, se distinguieron a una serie de iniciativas. Y fíjense qué diversidad había. Por eso les digo, se destacó a la Municipalidad de Los Prados por una experiencia que se llamaba Uniendo Piezas contra la Violencia, que diseñaba un circuito de acciones integradas para la prevención, acompañamiento y reparación en el abordaje de la violencia contra la mujer. Pero asimismo destacamos una serie de... Federico, te va quedando un minuto para ir cerrando. Pues voy terminando. Que eran acciones municipales, acciones de organizaciones civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, realizamos o promovemos encuentros internacionales, como este que les mencionaba de las agendas locales de género. Gracias, Claudia, por lo que has dicho antes, porque efectivamente se ha convertido en un encuentro de referencia para los gobiernos locales. Y sobre todo, estamos promoviendo, en estos meses se va a institucionalizar un trabajo que venimos haciendo de la red de municipios por igualdad de género, que acaba de renovar su estructura directiva, de la que nos sentimos orgullosos, participó nuestra querida amiga Teresa Inchausten, y que antes de finales de año será inscrita en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica como la primera red iberoamericana de municipios por la igualdad de género, que va a desarrollar un trabajo a través de una vicepresidencia, de una presidencia, etcétera, etcétera, que sitúa en los municipios la definición de los objetivos. Algunas cosas se me quedan en el tintero, pero está bien que no las agote para que me vuelvan a invitar el próximo año y pueda contarlas. Muchísimas gracias. Gracias por tu disertación. Queremos decirles que, bueno, las estamos y los estamos siguiendo en el chat, las estamos leyendo, vemos que hay personas del Punto Mujer, también que hay de distintas provincias de Argentina y, bueno, de las distintas localidades también de Córdoba, nuestros municipios y comunas. Sepan que entre ustedes hay más de 8.600 personas estudiando, algunas lo ven en vivo y en directo, otras personas que nos van avisando se conectan luego o lo ven luego a través del aula virtual por las diferentes dificultades también horarias que pueden tener, no solo laborales, sino también por vivir en otros países. Les aclaramos por las dudas que hemos visto que han preguntado, el link de la asistencia se encuentra en el chat y también está dentro de la descripción del video, ¿sí? De todos modos, si no lo pueden dejar con algún comentario de ustedes, nosotros ya podemos identificarles para saber sobre su asistencia. Las invitamos y los invitamos a seguir también los videos a través del aula virtual, que vayan leyendo el material, ¿sí? De los distintos módulos y sepan que todavía no hay una actividad evaluativa, pero sí estamos ya preparándonos
para los 16 días de activismo que comienzan el 25 de noviembre, así que ya van a estar informados e informadas sobre las próximas actividades, sobre cómo pueden ir preparándolas, y van a estar acompañadas de las talleristas y los talleristas, que son docentes de las distintas universidades que forman parte de la red de Universidades por la No Violencia. Esa es una forma también de reflejar el trabajo conjunto con todas las instituciones. Ahora me gustaría darle la palabra a la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez. Bueno, aprovechar también para despedir a Federico. Él está conectado desde Granada, España, que bueno, es el lugar sede de la UIM. Sabemos que ya es muy tarde para ustedes en este momento. Federico es muy madrugador, lo vemos conectado desde temprano. Agradecerte especialmente por este esfuerzo de participación, pero también destacar que la Unión Iberoamericana de Municipalistas tiene una plataforma virtual donde pueden acceder, luego pueden googlear y va a ser material que vamos a compartir, que nos ha permitido a muchas de quienes hoy estamos participando en esta diplomatura poder conocernos, conectarnos, hacer vínculos. De hecho, tanto Paula Narváez como nuestra querida Alejandra Mora Mora y Teresa Inchaustegui han sido parte de las distintas cumbres iberoamericanas y ese vínculo nos ha permitido hacer un espacio de formación en Córdoba con ese recurso. Así que quiero destacarlo porque esto es parte también de esos antecedentes de la Unión Iberoamericana, de esos recursos valiosos que una vez que están puestos a disposición de las mujeres, de las comunidades y de los gobiernos, ya nos pertenecen a todos. Y esa ha sido la idea de esta diplomatura, que nuestras alumnas y alumnos puedan tener contacto con los número uno del mundo, con las expertas más destacadas, que puedan tener este vínculo próximo y que eso también significa un crecimiento para cada organización y sobre todo para quienes están trabajando en proyectos locales. Así que bueno, despedirte Federico, agradecerte infinitamente y bueno, nos estamos viendo pronto en un sinnúmero de actividades a las que estamos convocadas. Muchas gracias. Adiós. Bueno, a continuación le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Mora Mora. Alejandra Mora Mora estuvo en la edición de apertura de la diplomatura. Ella es la secretaria general de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Organización de Estados Americanos, y es una de las entidades y organismos internacionales que van a certificar esta diplomatura. Así que, bueno, en primer lugar agradecerle y poder presentarles a ustedes que contamos también con esta referente internacional, que es una mujer que además de su formación académica es una jurista destacada, es una feminista que se ha dedicado también a la investigación, es una política muy reconocida en Costa Rica, es activista por los derechos humanos de las mujeres. Ella ha sido ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres entre 2014 y 2018 en Costa Rica. También ha sido directora de la Defensoría de la Mujer hasta agosto de 2019. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. También tiene estudios de posgrado en universidades europeas y chilenas, pero fundamentalmente es una mujer con mucha experiencia territorial, con mucho compromiso desde los distintos lugares donde hemos podido ver su desempeño como defensora de los derechos de las mujeres. Ha sido muy destacada y hoy ocupa ese lugar en un organismo tan importante como lo es la CIM. Por eso es fundamental para quienes participan de esta diplomatura que puedan conocer este organismo del que tanto hemos leído y que hoy tenemos a su máxima representante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra.
Claudia, un abrazo enorme y un saludo a todas las personas, a Daniel, a Paula Narváez, a Teresa en Charleston, nuestras amigas, en esta ruta que tenemos de trabajo conjunto, y bien lo dices, que todos estos espacios tienen ese significado. Gracias por convocarnos, gracias por tus palabras. No sabes la nostalgia que me ha dado, Claudia, cuando vi, hiciste en la universidad y pusiste ese escenario de ese salón impresionante, que verlo cuando hicimos las primeras visitas, verlo lleno, ver esa energía que se hace cuando estamos trabajando juntas, cuando estamos aprendiendo las unas de las otras, cuando hay inquietudes, y bueno, ver ese espacio lleno, además de que impresionaba cuando te sentabas frente a ese auditorio, hoy lo hacemos de esta forma virtual, y es esa nueva forma de trabajo en la que estamos, ni modo acostumbrándonos, pero me hace falta el abrazo y la energía que nos da la presencialidad. Vamos a aprovechar, ya que lo mencionas, y que te ha dado esa nostalgia, te vamos a mostrar ese auditorio para que estés de alguna manera presente aquí. Hemos tenido el privilegio de tenerte como docente y como colega, y bueno, este lugar estaba lleno de personas, hoy estamos desde aquí haciendo presencia, pero bueno, tenemos más de, entre los dos canales de YouTube, más de 1.500 personas conectadas, y 8.600 alumnas y alumnos, y bueno, queríamos también que estuvieras acompañándonos en esta jornada. Gracias, mi querida Alejandra. Gracias, Claudia. Realmente un espacio que el año entrante vamos a estar. Esperamos. Miren, realmente el espacio para ahora quisiera aprovechar un poco para decir qué estamos haciendo, qué miramos en términos de gestión y algunos de los temas que estamos abordando. Empezaría señalando que la Comisión Interamericana de Mujeres es como de las más viejas de la región. Nació en 1928, vamos pronto a cumplir los 100 años, y constituye el principal foro político de la Organización de Estados Americanos en los temas de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género. Y durante todo este periodo de vida institucional, la Comisión Interamericana de Mujeres ha jugado un papel fundamental en la región. Y quisiera decir un poco cómo está constituida para que la miremos, y además cuando la miremos la conozcamos y nos apropiamos de la CIM, porque estas instancias son hechas desde todo ese esfuerzo de las mujeres por generar arquitectura de igualdad y generar institucionalidad para que las mujeres se apropien de estos espacios, y por eso me parece tan importante ponerla a disposición de las personas, de los entes, de los ministerios, pero también de las mujeres y de sus organizaciones. La organización de la OEA tiene un espacio que se llama la Asamblea de Delegadas, donde están las 35 ministras de la región que constituyen esta asamblea, las ministras de la mujer, y tiene un comité directivo donde hay 11 países, también sus ministras, sentadas, y estos se reúnen dos veces al año para tomar las decisiones. Y hay una secretaría ejecutiva que es la que, digamos, en este momento, por estos 4 años, ocupo transitoriamente en esta oportunidad. La historia de mandatos es muy interesante, porque además ha venido generando, y esto me parece que es una de las fortalezas, instrumentos jurídicos en la región de muy diversa naturaleza, declaraciones, leyes, modelos, pero también al estar sentada en la OEA hay una suerte de motivación y de iniciativas que se han venido haciendo a lo largo de los años. En 1933 se motivó para que la Asamblea de la OEA
convirtiera en convención un tema sobre la nacionalidad, particularmente las mujeres. El tema de la Convención de los Derechos Civiles se hizo en 1948. En ese mismo año se hace la Convención de Derechos Políticos y esto es muy importante porque es en estos años donde se está dando todo el tema de los sufragismos y la importancia que veníamos teniendo en esta ola de defensa de estos derechos. Y en 1994, hace 25 años, justamente se hace una convención que es muy importante en la región, que es la Convención de Violencia contra las Mujeres, y que todas conocemos como Belén do Pará. Y esta convención, además, tiene su mecanismo de seguimiento, que se llama MESECBI, que es donde se le pregunta a los estados, ojo, tienen una serie compromisos, porque suscribir por parte de un Estado una convención significa que está dispuesto a cumplir todas las disposiciones que tienen, y sabemos que las disposiciones de Belén do Pará están en el tema de prevención, de sanción, de investigación y, por supuesto, de algo que se ha llamado compensación o en los temas de violencia, y que a todo esto se le llama debida diligencia. Y por supuesto, además de esto, bueno, se apoya a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones y se hace una asesoría. La CIM trabaja y parecen importantes y que sirven para el tema de violencia, que sirven para la discriminación, para luego hablar un poquitito de lo que es el plan estratégico de lo que estamos haciendo en este tiempo. Pero cuando iniciaba decía que la arquitectura de igualdad es muy importante. Instituciones como este ministerio que tienen ustedes ahora estrenándose en Córdoba y que hay uno nacional, todo esto, este conjunto, las oficinas de la mujer de los gobiernos locales, las oficinas de la mujer de la Asamblea Legislativa, los parlamentos, todo esto constituye una arquitectura de igualdad diseñada para una lógica de trabajo colectivo, de sinergias, de estar evidenciando lo que pasa con las mujeres. Y quisiera decir que la Comisión Interamericana de Mujeres es a la OEA lo que los ministerios son al Estado. Es ese ente que está ahí trabajando en dos niveles, fundamentalmente, que es en la lógica en la que se trabaja. Me parece que esto tiene que ver con el modelo de gestión de cualquier instancia que esté haciendo defensa de los derechos de las mujeres, y es atendiendo la especificidad y la transversalidad. Y aquí me parece que estos dos conceptos son claves. El tema de la especificidad es entender que hay necesidades e intereses estratégicos de las mujeres que no siempre son tan visibles, y ahora lo vamos a ver en una serie de elementos que hemos venido trabajando, y que este es, y que nuestro trabajo consiste en poner eso en el centro de la reflexión, esas necesidades, esos intereses de las mujeres. Y bueno, y ahí hay toda una construcción, por supuesto, del tema de la igualdad, del tema de la igualdad desde las diferencias, para reconocer estas situaciones de las mujeres. Y el tema de la transversalización de género es la lógica que hace que no solamente esta arquitectura de igualdad tenga que estar trabajando con la mirada puesta en que las mujeres tienen necesidades diferenciadas. Entonces, transversal significa llevar los impactos diferenciados de las mujeres a el Ministerio de Hacienda, porque él es el que da el presupuesto y tiene que entender cuáles son las necesidades de las mujeres. Valga aquí recordar que por el informe hemisférico del MESECBI señala que ni un 1% de los presupuestos de los países se dedican justamente a los temas de violencia contra las mujeres. Esto es transversar. Transversar significa entender que en cada uno de los quehaceres del Estado y de toda la sociedad y de todas las esferas, lo social, lo económico, lo laboral, existen impactos diferenciados, y que si uno sigue haciendo políticas, diseño de leyes, políticas genéricas, como si no las mujeres y los hombres fuéramos exactamente iguales, eso no le llega a las mujeres, y entonces se produce una suerte de exclusión y de debilidad de las mujeres para accesar a sus derechos. Y cuando, digamos, nos invitaron a hablar de modelos de gestión, yo quería como
centrar un poco un objetivo en el tema del liderazgo que hay que tener sentadas en estas sillas y todas las personas que estamos hoy exponiendo y recibiendo la información tienen un liderazgo profundo en los temas de las mujeres y hay que hacer un gran esfuerzo por entusiasmar y reentusiasmar en los temas de los derechos de las mujeres. Hemos sufrido en los últimos tiempos un embate muy complejo de unas miradas conservadoras que cuestionan e interpelan lo que nosotras hemos venido avanzando y por eso hay que estar muy claras y cada vez más entusiasmar otros sectores para que este movimiento feminista, este movimiento por la igualdad, siga avanzando en nuestra región. Y la vocación de este trabajo que hacemos desde la CIM y desde las arquitecturas de igualdad es una vocación no descriptiva. O sea, nosotros no estamos describiendo qué le pasa a las mujeres y qué le pasa a los hombres. Estamos teniendo una vocación transformadora para realmente buscar un lugar diferente y creemos que la ruta, por supuesto, es la igualdad, transformando la lógica de la cultura donde nace y se recrea una forma de mirar el mundo que le hemos llamado patriarcado y con el cual podemos ir haciendo lugares distintos. Y, por supuesto, poniendo y haciendo visibles las necesidades de las mujeres. Y esto me parece que es muy importante verlo desde esta lógica porque significa una lógica metodológica, una lógica de gestión que se da en cualquier lugar que estemos. Quisiera sobre eso señalar que nosotras tenemos cuatro énfasis, cuatro áreas estratégicas sobre las cuales estamos trabajando. Uno es el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres. Esto en la pandemia y antes de la pandemia es absolutamente estratégico. Cuando nosotras hablamos con las mujeres nos dicen que lo que necesitan es que su trabajo sea reconocido como tal, que lo que hagan se llame trabajo. Nosotros todo lo que hacemos en el mundo de lo privado, de trabajo no remunerado, no se le dice así, no se cuenta en ningún lado y por eso es tan importante, no solo eso, sino mucho más allá, que es toda la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, en igualdad de condiciones, accesando oportunidades, no teniendo techos que nos impidan crecer, la posibilidad de tener emprendedurismos y tener acceso a recursos financieros, de tener acceso a recursos humanos, a la tenencia de la tierra, capacitación. Todo el discurso que nosotras tenemos sobre los derechos económicos está fundamentado en una lógica de que las mujeres tenemos derecho a esas oportunidades, pero también tienen una lógica colectiva y es que si nosotras no estamos en el mundo de lo público, si no empujamos a las economías, si no estamos en ese espacio va a sufrir seriamente porque se priva de la mitad de la población que constituimos el talento humano de las mujeres. Esta es, digamos, como la lógica sobre la cual hemos construido todo lo relativo a los derechos económicos. En particular, hemos colocado un eje absolutamente estratégico en los temas de derechos económicos, que es el tema de los cuidados. Hemos identificado el tema de los cuidados como un eje estratégico en la medida que es la posibilidad que hace, o primero, lo primero que hay que identificar con el eje de los cuidados es que las mujeres estamos recargadas haciendo un trabajo que debería ser colectivo, lo hacemos de forma individual, lo hacemos en el marco de las casas, del mundo de lo familiar, cuando debería ser un tema colectivo y asumido en el mundo de lo público, y que particularmente esta crisis COVID ha dejado
una evidencia enorme del impacto que está teniendo los cuidados en la vida de las mujeres, porque todo lo que acontecía en el mundo de lo público acontece ahora en el mundo de lo privado, y entonces ahora las mujeres no solamente estamos asumiendo lo que antes hacíamos, sino que además asumimos el tema de las escuelas, porque ahora las escuelas, la mayoría son digitales, y entonces hay que estar acompañando a los niños para que enganchen con los procesos educativos. Hacemos cuidado de adultos mayores, y no solo con las personas que tienen enfermedades crónicas, sino con aquellas personas que eran totalmente independientes, aunque fueran adultos mayores, tenían salud, salían, entraban, y que con la pandemia ahora no pueden desplazarse porque tienen condiciones especiales de vulnerabilidad. Estamos haciéndolo en burbujas que generalmente no cuentan con el trabajo remunerado que pagábamos a veces a el trabajo doméstico, y entonces se está contrayendo la posibilidad de externalizar ese trabajo también de cuidados, y esto también es un tema importante que además ha afectado a este sector de las trabajadoras domésticas. Más de 18 millones de mujeres que hacían trabajo doméstico salieron de estas jornadas laborales justamente por el concepto de las burbujas. Y esto, digamos, que está recreándose en nuestra nueva normalidad, tiene efectos importantísimos para las posibilidades de las mujeres de reinsertarse en el mundo de lo público, de reinsertarse en trabajo remunerado, y por eso nos parece que es un tema estructural. Definitivamente nuestra sociedad tiene que hablar de esto. Poco reconocemos la magnitud del tema sobre el cual estoy hablando. El otro eje es el tema de los derechos políticos de las mujeres. Por supuesto que nos parece que el hecho de que las mujeres no estemos en los espacios de toma de decisión tiene que ver con este ejercicio de los derechos políticos. Cuando decía que la CIM motivó y redactó el tema de derechos políticos en los años 40, ahí apenas hablábamos de una forma incipiente de lo que era nuestra participación y sobre todo el derecho al voto. Empezamos derecho votando, y terminamos votando solo por los hombres porque las mujeres no llegamos a los puestos de representación. Asociado a este pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que tiene una importancia no solamente por las mujeres sino por la democracia, porque la democracia tiene el apellido de representatividad, y la mitad de las mujeres no estamos, la mitad de la población que somos las mujeres no estamos en esos espacios. En este eje hemos colocado un elemento estratégico que es el elemento de la paridad. La paridad significa la posibilidad de las mujeres de estar representadas en la mitad, siendo nosotras la mitad de la población. Pero tiene dos elementos adicionales esta paridad. Tiene el elemento de que no es lo mismo llegar que quedarse, y por eso las condiciones del ejercicio de las mujeres para estar en los espacios de toma de toma de decisiones es muy importante, y también la responsabilidad de las mujeres que estamos en puestos de decisión de reconocer la agenda de las mujeres. Por supuesto que el tema de violencia es un tema fundamental. Decía cuando señalaba la Convención de Belén do Pará, que después se hizo el mecanismo de seguimiento a esta convención, y aquí la tarea fundamental es fortalecer la capacidad técnica de los estados para implementar la convención desde una perspectiva interseccional, es decir, que se entienda claramente la dimensión de lo que significa ser mujer, mujer rural, mujer viviendo con VIH, mujer indígena, mujer afro, todas esas matices de las condiciones de las mujeres que exacerban no solo el acceso a los derechos, sino también la posibilidad de tener una vida libre de violencia.
Y aquí hemos venido abordando una serie de temas que son muy importantes: femicidio, matrimonio infantil, uniones tempranas, acceso a la justicia de las víctimas, el tema de la tolerancia social de la violencia y una naturalización que tiene todo un elemento y un componente importante en el tema de prevención, y por supuesto algunos temas presupuestarios como el que les señalaba, donde damos cuenta de que solamente un 1% de los presupuestos se dedica a los temas de violencia. Y para terminar, el último de los componentes de la Comisión Interamericana de Mujeres es el fortalecimiento institucional y el programa de igualdad dentro de la misma organización. Nosotras acompañamos procesos de transversalidad de género de los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, es decir, de las ministras, repensando un poco cómo podemos tener las habilidades para colocar, se dijo siempre, en el mainstream, en el centro del quehacer, las necesidades de las mujeres. La pandemia nos ha puesto de manifiesto y me parece traerlo a colación siempre en esta coyuntura es muy importante. Nos ha puesto de manifiesto que la agenda de las mujeres no ha estado central, de manera central, colocada de manera central en esta gestión de la crisis. Los comités centrales de crisis han estado liderados generalmente por hombres y los temas de las mujeres han sido colocados tangencialmente. Hemos identificado solo dos ministras de las mujeres que están, por ejemplo, ubicados en los comités centrales de crisis, y a algunas mujeres, digamos, se les llama a esta gestión de manera esporádica, sobre todo cuando están atendiendo el tema de violencia, que es el, digamos, el que se ha visto de mejor manera y sobre el cual se han generado una serie de políticas bastante específicas en nuestra región, sobre todo para atender esta incapacidad e imposibilidad de las mujeres de salir por estar confinadas en casas que son inseguras y con sus agresores en estos espacios. Lo que da cuenta también esto que decía de que las políticas no son neutras, que tienen impactos diferenciados y que el statement quédate en casa significó un impacto diferenciado para las mujeres en los temas de violencia. Estos son algunos de los temas que estamos abordando y que nos parece muy importante. Quiero cerrar por razones de tiempo para no irrumpir en los espacios que las compañeras van a abordar y que tienen mucho también que decir, que esto que hemos vivido como humanidad en este periodo, que ha sido realmente impactante, no solamente en términos de salud, porque este ha sido el foco por razones obvias, sino en términos económicos, ha tenido un impacto diferenciado para las mujeres y ha corrido y se corre un riesgo no solamente de profundizar esta violencia y la discriminación, sino que se ha corrido un riesgo de retrocesos en la agenda de las mujeres. La pandemia también ha colocado focos específicos en otros temas como la economía y, no sé, los órdenes y los juegos internacionales, y por eso un llamado también desde la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido a que las relaciones de género, este tema de las relaciones entre hombres y mujeres, el tema de la igualdad debería estar colocada en el centro de toda la reflexión de lo que estamos haciendo para evitar realmente retrocesos en la agenda que tanto nos ha costado. Así es que bueno, termino de verdad diciendo que me fascina este programa, que han logrado cosas y el crecimiento de la cantidad de personas que se anota da cuenta de que les interesa y que se convierten en promotores de esta lógica. Y por eso cierro señalando que el mundo de lo internacional, de la multilateralidad, de la creación de instrumentos, es un mundo que es un motor también para lo que pasa en los lugares nacionales, en lo local, y por eso me parece tan importante entender qué se hace, cómo se hace, empujar también para que podamos seguir siendo un motor de transformación de los instrumentos para las mujeres y para la igualdad. Un abrazo a todas y de nuevo, gracias mi querida amiga Claudia.
Muchísimas gracias, Alejandra, por esta participación, también por alertarnos, ¿no?, de la situación de las mujeres en la pandemia. Hemos visto la importante presencia de la CIM en todos los foros internacionales, denunciando los distintos abusos y discriminaciones por las que estamos atravesando las mujeres y las diversidades en medio de la pandemia. Me quedo con algunas frases, bueno, esto de armar la arquitectura de la igualdad, que es un concepto tan bonito y tan real, y por otra parte que la igualdad de género debe ser una prioridad para todos los gobiernos, debe ser prioridad para la humanidad, y en ese sentido es que estamos trabajando desde esta diplomatura, acompañando todas las acciones de la CIM y agradeciendo que hayan puesto en valor el Plan Humanitario contra la Violencia de Género que se implementa desde la provincia de Córdoba, que lo hayan puesto en la agenda de la CIM. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, estamos viendo después, te vamos a hacer llegar los chats, un gran saludo de todas las personas que te conocen y que te vienen siguiendo todos estos años. Perdón, estamos con un delay interno. Bueno, a continuación, gracias querida Alejandra, a continuación vamos a presentar ahora a la representante de ONU Mujeres. Hoy está acompañándonos como representante de Argentina y Paraguay. Ella se llama Paula Narváez, es también una compañera y amiga latinoamericana que hoy la compartimos en distintos espacios donde ella está participando desde ONU Mujeres. Y la verdad que es un gusto poder presentarla, poder mostrarles todo lo que ha sido capaz de construir esta mujer y todos los desafíos que tiene por delante. Paula ha estado al frente del Servicio Nacional de la Mujer en Chile, ella es psicóloga, ha estado por más de 20 años trabajando con mujeres víctimas y eso le da una característica particular, eso la distingue por haber convivido en el territorio. Paula tiene esa característica que tienen todas nuestras alumnas y alumnos de esta diplomatura. Nos vemos identificadas en esa carrera que a lo largo de los años, por esta proximidad con las mujeres, hoy le permite estar en uno de los lugares más importantes del mundo desde donde se pueden denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pero fundamentalmente poder construir con distintos estados y pensar que la igualdad de género no tiene que ser una utopía, sino que es una realidad que construimos desde estos espacios. Paula ha sido también funcionaria del gobierno de Michelle Bachelet, ella es chilena, ahora es una mujer del mundo, porque bueno, ahora temporalmente está varada en Chile, pero bueno, ella ha sido jefa de gabinete, ha sido ministra, secretaria general de la gobernación, ha estado como representante de las mujeres y hoy es asesora regional de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, también ha estado como representante de América Latina y el Caribe, y bueno, por supuesto, cuando fue convocada a colaborar con nuestra provincia, aún sin haber ocupado todas estas funciones, siempre se puso a disposición con muchísimo interés. Hemos tenido el privilegio de compartir una jornada de trabajo con ella en el Polo Integral de la Mujer y hoy estar trabajando juntas en alianzas desde este Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Muchísimas gracias, ministra. Qué gusto estar acá, qué gusto poder saludarlas y compartir. Un cariñoso saludo también a la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora, por supuesto a Dani Cardoso de la UIM, a Teresa Inchaustegui
de la red de municipalistas, al equipo de Alejandra Mora, veo también que están por ahí, y a todo tu equipo, ministra querida, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con las personas que están siguiendo esta diplomatura. Sin lugar a dudas, el tener cada vez más personas formadas, capacitadas e informadas respecto de las distintas formas de intervención para la prevención y el abordaje, y esperamos la erradicación de la violencia contra las mujeres, es algo fundamental y crítico para poder eliminar este enorme problema y violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres, y también para poder garantizar estados y un mundo finalmente desarrollado, íntegro, que proteja la vida de todas y todos sin distinción. Yo les quería preguntar a las organizadoras si es posible compartir pantalla, si no fuera posible no hay ningún problema, es solo para ver, porque creo que... Sí, Paula, por supuesto que vas a poder compartir. Ok. Yo les quería contar desde dónde les voy a hablar a las personas que están escuchándonos, y es principalmente desde un organismo de las Naciones Unidas, como es ONU Mujeres, una agencia bastante nueva para América Latina, para el mundo, ¿no? Que nace recién el año 2010, y estamos justamente en el año 2020 cumpliendo nuestros 10 años desde que fue creada ONU Mujeres. Ahí, si me dicen, si la pueden ver, la están viendo, ¿no? ¿Sí? Ah, estupendo, qué bueno. Ok, entonces yo les quiero compartir algunos de los principales elementos que desde ONU Mujeres, como agencia del Sistema de las Naciones Unidas, con el mandato del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, llevamos adelante en el ámbito de la violencia en contra de las mujeres, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Compartir con ustedes muy brevemente un pequeño videíto que está en este momento pasando para que puedan conocer un poquito ONU Mujeres, cuáles son nuestras áreas de trabajo, participación política de las mujeres, empoderamiento económico, mujeres, paz y seguridad, eliminación de la violencia contra las mujeres. Luego, decirles que cuáles son los ejes de trabajo prioritarios que ONU Mujeres tiene en el ámbito de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Si ustedes ven, como se están formando en un diplomado, ahí ustedes pueden ver las siglas en inglés, que es importante que las identifiquen cuando revisan bibliografía en torno a este tema. Principalmente, entonces, nos preocupamos de trabajar en el área de las reformas políticas y legales. Quienes me antecedieron hablaron también sobre este tema, hicieron énfasis, ¿no es cierto?, en lo que, por ejemplo, en América Latina hoy día es una realidad, un trabajo conjunto que hemos hecho con Sidme Segbi y ONU Mujeres, como fue, ¿no es cierto?, justamente la ley modelo de feminicidio, y trabajar la sistematización de los distintos países en cuanto a su legislación en torno a reformas políticas y legales en torno al tema de la violencia. Luego, los servicios esenciales, que tiene que ver justamente con algo que ahora, en el marco del COVID, ha quedado muy, muy en evidencia de la relevancia que tiene el contar con servicios esenciales para la atención de las mujeres, tanto víctimas como sobrevivientes de la violencia. Luego, todo lo que tiene que ver con la prevención, la necesidad, ¿no es cierto?, de realizar acciones que prevengan la violencia, y donde hay obviamente un énfasis muy importante y muy fuerte en materia de normas sociales, de avanzar en cambio de patrones culturales, todo el ámbito de la educación. Aquí nos damos cuenta cómo desde una lógica de un modelo ecológico que justamente se ha desarrollado para el abordaje de la violencia, entendemos que no hay nadie en la sociedad que pueda decir que está ajeno al problema de la violencia contra las mujeres y las niñas.
todos y todas tenemos algo que hacer. Y en la prevención, entonces, tanto desde el punto de vista individual, como desde el punto de vista colectivo, como desde el punto de vista institucional, podemos realizar acciones en materia de prevención. La educación, los medios de comunicación, y obviamente las instituciones en general, tienen un rol fundamental. También el sector privado, en desarrollar medidas de prevención, para no naturalizar más esta violación generalizada, sistemática y aceptada en contra de los derechos humanos de las mujeres. Aportamos también en conocimiento e información, generando productos del conocimiento, trabajamos también con adolescentes y trabajamos también en procesos intergubernamentales, como ha señalado Alejandra en su exposición. Esto se ve quizás muy chiquito, les voy a contar solo algunas ideas en el ámbito de las reformas políticas y legales, porque las leyes y las políticas pueden sentar las bases de un enfoque coordinado e integral de la violencia contra la mujer. Los sistemas jurídicos y los marcos de políticas públicas a menudo han pasado por alto la crisis de violencia contra la mujer. Los sistemas jurídicos son muy relevantes, el ordenamiento jurídico es muy relevante. Yo les quiero recordar para quienes no saben, y a lo mejor muchas de ustedes lo saben, pero cuando yo comencé a trabajar en los temas vinculados a violencia contra las mujeres en los inicios de los años 90, una denuncia de una mujer víctima de violencia de parte de su pareja era sancionada a través de un mecanismo administrativo, generalmente, muy bajo. Mucho más baja era la sanción que podía recibir un agresor que si esa misma persona, ese mismo agresor, por ejemplo, estacionaba mal su vehículo. Les quiero decir entonces que desde ese tipo de situaciones, al día de hoy, donde todavía falta mucho por armonizar normas, falta mucho por armonizar legislación, sigue todavía viéndose y subestimándose la situación de violencia contra las mujeres. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico cumple un rol fundamental en poner este problema al centro de la agenda legal también. Y es por eso que es tan importante que tantas mujeres puedan llegar al Poder Judicial, como es algo, como una política que se promueve dentro de la paridad que hablaba Alejandra, también se promueve la paridad en el sector justicia, porque se ha demostrado que cuando llegan mujeres a los espacios de decisión, también en el Poder Judicial, cambia la manera de juzgar, y pasamos a empezar a juzgar con perspectiva de género. Un ámbito que es absolutamente fundamental para avanzar en acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, esta es una dimensión de trabajo fundamental, donde por cierto es esencial, como dice esta lámina al final, comprometer recursos humanos y financieros adecuados. Es decir, no solamente es el discurso del compromiso, sino también es la inversión que los estados realizan hacia esta dimensión para dotar de recursos financieros al sector justicia que permita capacitar a los y las operadores de justicia para que en estos temas, ¿no es cierto?, de violencia, sensibles a la violencia contra las mujeres, de manera que cuando se adopten las políticas, se diseñen las políticas, se hagan con sensibilidad al género. Luego, en el ámbito de los servicios esenciales, ¿no es cierto?, se refiere a aquellos servicios y respuestas que están estrechamente coordinados y que suelen responder a las necesidades de mujeres y niñas que han sufrido violencia. Líneas telefónicas de emergencia, como la 144, creo que es, ¿no es cierto?, la de Argentina, atención de la salud, incluida la atención posterior a la violación, asesoramiento y remisiones en casos de crisis, refugio y vivienda segura, seguridad y protección social, y asistencia jurídica y social. La falta de acceso de las mujeres a servicios esenciales, coordinados y de calidad, significa que sigan sufriendo efectos físicos y mentales de la violencia. Esto es muy importante porque la falta de acceso a los servicios esenciales también puede llegar a provocar la muerte de la mujer. Y eso yo sé que en el caso de Córdoba, aplicando estos principios a los modelos de gestión, es absolutamente consistente con lo que el Polo de la Mujer ha hecho en el caso de la provincia de Córdoba. Es justamente tener esos servicios esenciales de una manera integrada, de manera que sea que los servicios vayan a la mujer y no la mujer a los servicios, porque la mujer en ese momento está en un estado de absoluta vulnerabilidad y que requiere de una atención proactiva por parte de los servicios que provee el Estado. Y por eso que en el marco del COVID
era tan relevante establecer estos servicios esenciales como un elemento que se dieran garantías de funcionamiento durante la pandemia y durante el confinamiento o cuarentena. En el ámbito de la prevención, ya les dije algo de manera muy general, pero estamos hablando principalmente de abordar las causas subyacentes de la violencia y de promover ampliamente la igualdad de género. Miren, efectivamente, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de un continuum de la violencia, que va desde ese pequeño gesto de subestimación o descalificación, el comentario pequeño de control, ese casi micromachismo que pasa muchas veces para algunas y algunos inadvertido, pero que sin embargo es como la célula, es como el germen chiquito de un continuo que puede terminar en el feminicidio. Entonces es muy importante comprender que nuestros patrones culturales, que nuestro lenguaje, que nuestra manera de relacionarnos está plagada de una serie de usos, de costumbres, de ideas acerca de cómo hombres y mujeres se relacionan. Y por eso es que es tan importante comprender que los cambios en esos patrones de conducta tienen un impacto positivo, pueden tener un impacto positivo en prevenir la violencia contra mujeres y niñas, y no naturalizarlo. Fíjense ustedes que en otro país de América Latina, donde también me ha tocado trabajar, hicimos un focus group con hombres, justamente para abordar una campaña de prevención en violencia contra mujeres y niñas. Y cuando hicimos eso, dijimos, bueno, le vamos a preguntar a este grupo de hombres en un focus group, ¿no? Que es una metodología cualitativa para levantar las ideas, representaciones que tienen las personas en torno a un determinado tema. Y cuando hicimos eso, entre las cosas que los hombres dijeron fue, estos mensajes nos gusta que nos lleguen, pero que nos llegue de otros hombres, por ejemplo. Y que no sean las mujeres quienes nos lo digan. Uno podría resistirse a eso, ¿no? Uno podría decir, pero ¿cómo es posible que no se comprenda? Claro. Sin embargo, si queremos cambiar patrones de conducta, también es importante comprender cómo esos mensajes están llegando para poder provocar estas transformaciones. En el caso de ese grupo de hombres que era representativo, había distinto tipo de backgrounds culturales ahí, ¿no es cierto?, distintas pertenencias culturales, nos plantearon esa idea, y entonces desarrollamos una campaña comunicacional donde los hombres les hablan a los hombres para prevenir la violencia contra las mujeres. Ese es un ejemplo concreto que les doy en materia de prevención a ese nivel, a estos factores y causas subyacentes de la violencia y que impiden promover la igualdad de género, a los cuales tenemos que apuntar. También significa, ¿no es cierto?, intervenir o invertir en educación y en el derecho de las niñas, de modo que tengan las mismas oportunidades de adquirir aptitudes, de desarrollar sus potencialidades, que tengan la misma posibilidad de soñar su futuro. Esto que hoy día para las generaciones más jóvenes parece tan como obvio, para muchas personas todavía no lo es. Y para muchas generaciones esto simplemente era un anhelo. Es decir, había muchas mujeres que tenían todos los potenciales para hacer lo que quisieran ser, y estos se vieron coartados por varias razones. Algunas son razones de carácter económico, que también tienen una intersección con el género, pero hay muchas que es la razón principal, era por el solo hecho de ser mujer, que esté vedado o prohibido la posibilidad de desarrollarse en un determinado campo de desarrollo científico, profesional, de oficio o de lo que sea. Entonces vivir la vida de acuerdo a tus propias potencialidades pareciera ser que para las mujeres ha estado prohibido durante mucho tiempo. Abrir esas barreras, correr ese cerco, ha sido una demanda histórica del movimiento de mujeres, que hoy día tiene mucha fuerza también en el movimiento feminista, en la ola feminista actual, cuando son las jóvenes las que dicen terminemos con el sexismo en la educación, para que esas niñas puedan soñar lo que quieran ser y esas oportunidades estén brindadas. También eso tiene que ver con prevenir violencia. También tiene que ver el desarrollo de ciudades seguras. También tiene que ver con el derecho a la ciudad. Tiene que ver con que cuando las niñas salen a jugar al patio, al parque, a la plaza, no sientan que son espacios inseguros o prohibidos para ellas. Y eso, lamentablemente, en este sistema en el que estamos, donde todavía hay una rígida división sexual del trabajo, donde todavía hay una rígida visión respecto a los estereotipos de género, las niñas sienten que están excluidas de muchos de esos espacios.
la plaza de la escuela, donde los niños puedan jugar al fútbol y las niñas quedan relegadas al espacio marginal para jugar a algo que no es permitido usarlo o jugar en la cancha principal. Eso luego tiene un correlato psicológico, tiene un correlato que a la mujer de alguna manera va interiorizando que ella no pertenece al espacio principal, sino que pertenece al espacio, digamos, marginal, el del lado, el periférico, no el central. Y eso luego va y se reproduce en los espacios de toma de decisión, como decía Alejandra. Todo esto que estoy hablando tiene que ver con estas normas y patrones culturales que están profundamente enraizados y arraigados y que tenemos que necesariamente modificar. También sensibilizando a la opinión pública. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Las campañas que permiten desnaturalizar la violencia contra mujeres y niñas. Todos los años, ustedes saben, se desarrollan los 16 días de activismo, justamente en el marco de la conmemoración del Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Un día que nace por las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, justamente por el asesinato y en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, mujeres latinoamericanas de República Dominicana, a las cuales hay que recordar para entender que todo lo que hemos desarrollado en materia de violencia tiene que ver con la pérdida de vida de mujeres concretas de carne y hueso, que han luchado por sus propios derechos, por el derecho de sus países, de sus comunidades, por el derecho de sus pueblos, por el derecho de las mujeres a estar en política. Toda conquista de las mujeres ha venido acompañada de una respuesta violenta contra ellas. Entonces tenemos que comprender que todo este trabajo que estamos empujando honra a esas mujeres que dieron su vida para que todas podamos hoy día estar conversando de estos temas y por lo tanto es una obligación seguir trabajando adelante en que modifiquemos profundos patrones culturales que impiden el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres. En materia de ejes prioritarios de trabajo, seguimos con conocimiento e información en el caso de ONU Mujeres, porque necesitamos un cambio, como les decía hace un momento, no solo racional, también de corazones, de mentes, para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Esto significa apoyar a los gobiernos, a los movimientos de mujeres, al movimiento feminista, a movimientos de la sociedad civil en campañas de sensibilización, que como les decía, prontamente estaremos con los 16 días de activismo a partir del 25 de noviembre desarrollando estas campañas en el marco de este trabajo como gestión que realizamos desde ONU Mujeres, asociadas siempre con otras agencias, quiero mencionarlo así, porque nadie hace esto solas, necesitamos de la alianza con otros organismos también y con la sociedad civil y por supuesto con los gobiernos. Otro eje prioritario es el trabajo con adolescentes. Si bien es cierto, ha habido un cambio en los patrones de conducta, sigue siendo un momento crítico donde se inculcan valores y normas en torno a la igualdad de género, el periodo de la adolescencia. Nosotros vemos con preocupación que todavía en la juventud se reportan y se denuncian casos de violencia grave en las relaciones de pareja durante la juventud. Eso también es un indicador de que necesariamente los patrones no van cambiando, los patrones de relacionamiento, donde hay relaciones de carácter afectivo, de intimidad, que todavía están plagados de relaciones violentas. Eso nos preocupa sobremanera, por lo tanto, el abordaje en la adolescencia es muy importante. En el caso de Argentina, además, hemos querido vincular esto al tema del deporte, porque creemos que el deporte es una herramienta muy movilizadora de transformaciones, y entonces estamos desarrollando un programa que se llama Una Victoria Lleva a la Otra. Todavía no está en todo el territorio nacional, estamos partiendo a nivel todavía de Buenos Aires, esperamos poder profundizar a nivel subnacional, y este programa tiene un fuerte énfasis en materia de prevención de violencia en jóvenes adolescentes, justamente pensando en que es un grupo crítico que abordar, pero lo queremos hacer a través del deporte, porque justamente el deporte es un movimiento de cambio, pero además porque ha estado muchas veces también excluido en los proyectos de vida de las jóvenes, el desarrollarse como jóvenes deportistas, y obviamente creemos que es algo que, en el caso de Argentina, resulta ser muy interesante y movilizador del cambio. Los procesos intergubernamentales, los mencionó de alguna forma Alejandra también, nosotras aquí a nivel muy global, hay que pensarlo, tenemos ciertos espacios, ciertos momentos que son muy relevantes donde los estados se muestran en su compromiso, en el abordaje
justamente de temas tan relevantes, de problemas tan relevantes como es la violencia contra mujeres y niñas, desplegando cuáles han sido los avances en los compromisos internacionales que los estados han establecido. Los estados han ratificado convenios internacionales y por lo tanto están obligados, son vinculantes y por lo tanto deben cumplir con esos compromisos, y son en estos foros internacionales donde se da cuenta de ese avance. Tenemos la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CSW por sus siglas en inglés, donde ONU Mujeres tiene un rol muy importante de acompañamiento de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, que es orgánica del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, conocido como ECOSOC, y es el principal órgano normativo mundial sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Síganlo con atención. El próximo mes de marzo del 2021, como todos los meses de marzo de todos los años, se constituye la comisión de la CSW, y el año que viene el tema prioritario, porque todos los años se analiza un tema prioritario, es la plena participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública, pero además el abordaje de la violencia para poder prevenir la violencia cuando las mujeres se desempeñan justamente en los espacios políticos y en la vida pública. Porque como les decía hace un rato, cuando las mujeres conquistan territorio, las respuestas son generalmente de violencia, y no es el caso, o sea, y no es la excepción cuando las mujeres están ejerciendo cargos de poder político o de poder público. También, y por cierto, en este año no podemos dejar de nombrar lo que fue la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, el año 95, y donde hemos conmemorado este año 2020 los 25 años de esa plataforma. Sigue siendo una plataforma tremendamente vigente, con sus 12 áreas prioritarias. Es una plataforma que nos guía hasta el día de hoy en su agenda. Es una agenda progresista, una agenda que los países con mayor o menor, digamos, fuerza han tomado para adoptar sus propias políticas públicas. Argentina es un caso bastante ejemplar en cuanto a cómo ha tomado en la plataforma de acción de Beijing y ha llevado adelante iniciativas muy vanguardistas, y la provincia de Córdoba es un ejemplo concreto de eso. La creación de los ministerios de la mujer en el caso de Argentina, tanto el nacional como a nivel provincial, es una señal de compromiso político institucional en el abordaje de estos problemas, y por lo tanto forma parte también de los avances de la plataforma de acción de Beijing, entre muchos otros. Bueno, recordar que a modo de radiografía, pero esto no hay que olvidarse nunca, que estamos hablando que la violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Y según los últimos datos disponibles en América Latina y el Caribe, 12%, lo que equivale a 19.2 millones de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años, ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores a la encuesta. Estamos hablando de una verdad dolorosa, de una verdad que no se puede eludir, que requiere de esta diplomatura, que requiere de la formación, que requiere de acompañamiento, que requiere de política pública, que requiere de inversión, que requiere de legislación, que requiere de cambio normativo. Todo eso, en todos esos niveles, en todo momento. Porque una sola de estas acciones, por sí sola, por sí misma, no logra transformar lo que necesitamos transformar para erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, los modelos de gestión adoptados por los distintos países, que se han probado desde, con mayor fuerza desde los años 90 en adelante, son una respuesta a esta realidad. Nosotros esperamos que esos modelos de gestión permitan terminar con la violencia contra mujeres y niñas. Sabemos que falta mucho camino por eso, pero el primer camino es decir, todas y todos somos responsables y podemos aportar con algún granito en el espacio de poder en el que nos movemos para prevenir, para no naturalizar la violencia, para condenarla con toda fuerza y por lo tanto para hacer realidad que las mujeres puedan tener derecho a una vida libre de violencia, como reza en la mayoría de las legislaciones que existen en América Latina.
Hasta aquí me voy a quedar yo por ahora, querida Claudia, y auditoras y diplomadas, para no cansarlas más, con todas las ganas de seguir trabajando en conjunto. Estamos con el equipo de ONU Mujeres en Argentina totalmente disponibles para acompañar y profundizar en ciertos temas. Me faltó hablar de la iniciativa Spotlight, por ejemplo, como otro modelo de gestión, pero ya solo Spotlight significaría un seminario en sí mismo, pero encantadas en algún momento también de poder contarles más en profundidad esa intervención interagencial, esa iniciativa interagencial liderada por el propio secretario general, en realidad, que ha puesto este tema en el centro de su gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Le vamos a dar la palabra a Daniel Cardoso. Muchas gracias, Paula. Bueno, la verdad que ha sido súper compendiada, no solo la información que nos ha podido brindar sobre la foto, de lo que hoy, sobre el escenario que hoy les toca trabajar desde ONU Mujeres, sino todas las acciones y todos los programas concretos con los que se están trabajando y aquellos ejes prioritarios. Por último, me toca presentar también a una querida amiga y compañera. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas con especialización en Política Social por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales de Flaxo. Fue directora del Instituto de las Mujeres y directora de área en la Secretaría de Seguridad Pública Federal del Distrito Federal. Bueno, tiene un vasto currículum. Fue además diputada federal en la legislatura por el PRD, fue asesora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres de México. En 1912 recibió la nota Amicus Curiae, amigo de la Corte, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta hace muy poquito tiempo ha sido presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género. Actualmente es docente, investigadora de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Estoy hablando de mi querida amiga Teresa Inchaustegui. Aquí le cedo la palabra para que dé el cierre de este importante panel. Gracias, Dani. Me da mucho gusto verte, aunque sea como una imagen, ¿no? Una imagen querida. Muchas gracias a Claudia Martínez, que continúa incansablemente con sus esfuerzos por mejorar las condiciones de derechos, de disfrute de derechos y de vida de las mujeres desde el Ministerio de Córdoba, Argentina, y que a través de esta diplomatura ha generado un amplio movimiento, además de líderes femeninas, de mujeres formadas, porque la diplomatura que lleva ya varias ediciones ha hecho parte de un gran esfuerzo, me consta, la conciencia, la movilización, todo lo que está pasando en Córdoba en el tema de la igualdad de las mujeres tiene en este ejercicio y en el trabajo de Claudia Martínez un gran asidero, una gran plataforma. Pues también agradecer la invitación, me dio gusto haber compartido pues con tantas amigas, amigos como Federico, como Paola Narváez, como la propia Alejandra Mora, y bueno, pues me dejaron una mesa muy bien servida con todos los comentarios que han puesto aquí, y bueno, esta oportunidad de hacer este cierre pues es una cosa muy, muy, me da a mí un espacio pues prácticamente privilegiado, porque voy a poder retomar cosas de lo que ellos han hecho. Saludo también a todas las mujeres que seguramente, y hombres que muy comprometidos también, que seguramente nos están mirando a través de esta plataforma de YouTube. Bueno, creo que Federico puso muy bien, y que todos los participantes, Paola, la misma Alejandra Mora, varios temas importantes que están estrechamente entrelazados. El tema de la violencia intrafamiliar, que hay que decirlo, no es una modalidad de violencia, como a veces se ha tratado
por parte incluso de juristas, ¿no? La violencia intrafamiliar es un ámbito de violencia en donde se presentan todas las formas de violencia, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, económica. Entonces no es una modalidad, sino un espacio desde donde de relaciones interpersonales llevadas por lo familiar, por la relación sanguínea, el parentesco, pero también por la conyugalidad, en donde se presentan todas las formas de violencia. Pero hay que decir también que esto que vemos crecer en todos los indicadores de todas las formas de la violencia contra las mujeres hace parte, como decía Federico, de una nueva agenda social. También Alejandra lo marcó con mucha claridad, una nueva agenda social. Pero para mí, y eso es quizás el aporte que puedo hacer en este momento, no se trata simplemente de un problema más que está, dijéramos, en el ámbito de todos los problemas a los cuales estamos enfocando desde el punto de vista de las políticas de igualdad, sino un eje que resume un nuevo conflicto social. Esta nueva política social, esta nueva agenda pública, tiene que ver con un tema que muy pocos gobiernos quieren reconocer y que también ciertamente las formas del abordaje no le dan el encuadre requerido, que es que el conflicto social de género, el conflicto social entre hombres y mujeres, como un conflicto social como en el pasado el conflicto fue en el capital y el trabajo. No quiere decir que ese conflicto capital-trabajo haya desaparecido, pero aquí hay un nuevo conflicto social. Y este nuevo conflicto social no es una guerra de sexos, ¿verdad? Sino que en realidad es la disputa por el surgimiento de un nuevo sujeto social que somos las mujeres. El informe, por ejemplo, de OIT, que es el informe de 100 años de OIT, es muy importante en lo que muestra ahí cómo en los últimos 100 años el crecimiento de la autonomía económica como de las mujeres ha sido una nota fundamental. O sea, ahora en promedio, en América Latina, una de cada dos mujeres trabaja de manera remunerada, ¿no? Estamos por arriba de la educación promedio de los varones, es decir, hay una brecha de formación educativa en nivel terciario que las mujeres tenemos, que es una brecha casi del 50%, es decir, hay 50% más de mujeres con formación terciaria de la de hombres, o sea, hay, sin embargo, perviven las desigualdades en el trabajo, en términos de cargos, en términos de puestos, en términos de remuneraciones, ¿no? Desigualdad que tiene que ver, entre otras cosas, por uno de los temas del conflicto de género, que es el tema del cuidado, ¿no? De la carga de cuidado. También Alejandra se refirió a este tema, y por eso en ese conflicto nuevo que hay, no es conflicto social, el tema del cuidado aparece como un nuevo eje de política social, una cosa de demandas que en términos de la igualdad, de la democracia de género, de la vigencia de derechos para todas y todos, es un asunto importante. El segundo tema con la autonomía de la mujer es el tema de la autonomía física, el tema de los derechos sobre su cuerpo, sobre su movilidad, sobre su sexualidad, sobre la reproducción, sobre las libertades de la mujer, sobre su cuerpo, su placer y la reproducción, que también tocan una serie de aspectos
que remiten también a conflictos de género. El tema del control, de la movilidad por parte de las parejas, el tema de la falta de libertad de las mujeres y de seguridad para transitar por todos los espacios sin sufrir acoso, sin estar en riesgo de sufrir violaciones y otro tipo de cosas, en el trabajo lo mismo. Y el tema fundamental del aborto, ¿no? Que también es una forma de control del cuerpo de la mujer que está ahora y es parte de este nuevo conflicto social. En tercer lugar, el tema de la autonomía en términos de la participación y las decisiones, en términos del poder, de la decisión, de la participación social, que desde mi punto de vista se ha quedado reducida al tema de la paridad en cargos, en puestos de elección popular, en cargos públicos, y debe de pasar al terreno también de la paridad en el empleo, ¿no? Y de la paridad en las ofertas de promoción que en el ámbito privado se puedan hacer para las personas. Es decir, llevar la paridad al terreno también de los derechos y de la ciudadanía. En todo ese tema, que en esa nueva agenda que decía que tiene que ver con este sujeto nuevo en nuestra sociedad, pues tenemos una enorme resistencia por parte del Estado, por parte de las empresas, por parte incluso de las relaciones interpersonales. Y es justo en ese tema y en esa nueva agenda donde tendremos que poner la mirada, sobre todo con el tema COVID, ¿no? El COVID, ya lo ha dicho aquí Alejandra, lo señaló también de paso Federico, pues está cambiando las fronteras del trabajo. Con el virus, el trabajo se fue a la casa, ¿no? Y también algunas otras tareas de la reproducción social que estaban externalizadas de hacía más de 200 años, como en la escuela, también está ahora en la casa, ¿no? Las formas de tratamiento de la pandemia han sido una vía de privatizar el riesgo, que cada quien se cuide, que cada quien se encierre, que cada quien evite el contagio, ¿no? Y en eso, entonces, retrotraen el control del trabajo y el control de los cuerpos al ámbito privado. O sea, para decirlo en pocas palabras, el capital está ahora en la casa. La explotación laboral está ahora en la casa, en el mismo espacio en donde estamos. Ya no hay esa posibilidad de la conciliación entre trabajo y familia, que era una de las agendas de las que teníamos, porque ahora la conciliación es un problema de espacio, de lugar, de máquinas y de todo este tipo de cosas. Eso está transformando las relaciones laborales. Ahorita las empresas, hay más del 30% de empresas que están cancelando locales y trasladando todo su proceso de gestión al tema del teletrabajo. Ahí hay nuevas condiciones, o sea, toda la parte de derechos al trabajo que se habían consolidado durante los últimos 200 años están vueltos para atrás, vueltos patas para arriba, porque aquí los horarios, la jornada, todo este tipo de cosas ha cambiado. Y en este momento, este capital que cruzó las fronteras del trabajo, de lo que se llamaba trabajo no productivo, que habían estado institucionalizadas estas fronteras también por casi 200 años, está ahora, pues, en este momento para transformar y llevar a una nueva forma de explotación ahí. Nosotros estamos pagando luz, pagando una serie de cosas, las empresas están desentendiendo de todo, pero sobre todo está ya invadiendo el espacio de la reproducción. En ese sentido, el tema de cuidado y el tema de los costos de la reproducción están ahora en el centro del debate y en el centro de la biopolítica
que se está armando. En ese sentido, creo que hay que replantear el tema del tratamiento del COVID, y creo que justo los gobiernos locales son los que tienen la mayor oportunidad, ¿no? Porque hay que crear, junto con estos espacios de seguridad de los que habla, de los que habló Paola, espacios de seguridad también en términos sanitarios, ¿sí? Pero hay que crear alternativas comunes de seguridad y de sanidad, espacios que puedan llevar, dijéramos, a resolver en lo común también tareas de cuidado, en donde además el Estado, el gobierno local, participen las asociaciones. Creo que ahí esta gestión de la transversalidad de la que nos hablaba Alejandra, permiten mucho poner en el territorio todos los componentes de los servicios que son necesarios para esto, ¿no? Servicios, sí, servicios básicos para el tema de la salud, servicios básicos para la educación, espacios que puedan dar todo este tipo de cuestiones. En ese sentido, me parece que la agenda de la violencia tiene que ser subsumida dentro de un esquema mucho más integral, en donde lo que se plantee sean las soluciones institucionales a los distintas vertientes del nuevo conflicto social, como conflicto de género, que pasa por el cuidado, que pasa por la reproducción y que pasa por crear un piso social de igualdad entre hombres y mujeres en términos de la gestión de vida. Y créanme que el espacio local es algo muy dúctil a este tipo de enfoques integrales. Es el Polo fue un ejemplo de esto, es un ejemplo de esto. Otro, nosotros hicimos también en la Ciudad de México este tema de territorializar esa integración, esa visión integral y transversalizar el género en espacios concretos, con participación comunitaria, y creo que es una alternativa muy importante para el tratamiento del COVID, porque ahora esta forma en donde la OMS ha planteado el tratamiento del COVID, que como decía, es una privatización de los riesgos, porque cada quien, de acuerdo a sus recursos, si tiene dinero, si tiene salario, si le pueden seguir pagando desde el trabajo de su casa, o tiene que salir, ¿no? O sea, es una cosa que depende de sus recursos, ¿no? Si tienen agua corriente en la casa, en fin, esta privatización hay que sacarla, ¿no? Y entonces plantear espacios, sobre todo en aquellos lugares en donde los recursos de la población individualmente son menores, y crear estos espacios comunitarios de seguridad, de concurrencia, de solidaridad, en donde todos nos estamos cuidando, y también salimos de ese dilema de cuidar la economía o cuidar la salud, que nos está llevando a un camino de crisis económica y de crisis sanitaria donde no salimos ni de una ni de otra, y que efectivamente nos puede llevar a revertir 20, 30 años las condiciones de vida de la población. Entonces hay que cambiar, y creo que los espacios locales son sin duda el mejor lugar para ensayar estas perspectivas. Afortunadamente tenemos muchas experiencias, muchas iniciativas que se han puesto a jugar desde hace tiempo y con las cuales se puede allegar la mejor información y la mejor experiencia posible. Yo creo que en este sentido, pues la gestión transversal desde lo local puede generar un gran espacio de innovación y también con resultados muy, muy, muy importantes. Creo que sería brevemente mi manera de cerrar este panel, que ha sido muy rico y muy lleno
de cosas y puntualizaciones que me parece que son muy importantes resumir. Yo le voy a saludar. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por haber aceptado esta invitación. Muy importantes tus aportes. Nos quedamos, y es lo que estamos viendo en el chat de las alumnas y alumnos, esto del nuevo sujeto social que aparece, estos nuevos conflictos vinculados a la aparición del nuevo sujeto social y lo de la privatización del riesgo, que yo creo que esto da para una charla completa sobre cómo está impactando el COVID, esta pandemia, y cómo está afectando a la humanidad y en estas modalidades de control que también vos mencionaste. Agradecerte especialmente, darte un fuerte abrazo desde aquí, desde la Argentina, desde Córdoba, que siempre te quiere y te extraña. Adiós, querida amiga. Muchas gracias, un beso a todas y todos. Bueno, muchas gracias, vamos a continuar. Primero decirles que bueno, que nos sigan en las redes, acuérdense del hashtag que aparece en el chat, etiquétense, mándennos fotos, así las vemos y los vemos. Bueno, vamos a continuar con la próxima exposición. La exposición va a estar a cargo de nuestra Secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de la Mujer de Córdoba. Ella actualmente es quien está a cargo de la Coordinación General del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, que es un modelo de gestión modelo en nuestra región. Y para continuar, vamos a pasar un video y a continuación va a hablar nuestra secretaria María José Cariñano. Estuve en pareja durante 28 años. Estuve casada 40 años. Bueno, yo me encontraba pasando violencia durante más de 45, 46 años. Entonces dije, no, hasta acá nomás. Hasta acá nomás llegué y bueno, que Dios me ayude. Me hablaban del polo, que me llegara, que acá me iban a ayudar, que iba a sentir contención. El Polo Integral de la Mujer es un modelo de gestión que integra los espacios de asistencia, de denuncia y de protección a las víctimas. En este lugar estamos trabajando de manera articulada con el Poder Judicial, a través del Ministerio Público Fiscal, con unidades judiciales especializadas para tomar denuncias de violencia familiar y de delitos contra la integridad sexual. También trabajamos de manera conjunta con la policía y con equipos profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, docentes. Pero acá encontré todas las respuestas y toda la ayuda y todo el cariño. La mujer que llega al polo, que llega por lo general con sus hijos y sus hijas, tiene un lugar que es una sala cuna que funciona durante las 24 horas, donde allí los niños y las niñas reciben atención especializada. Además, contamos con un refugio, que es una residencia de departamentos individuales, para que ella y sus hijos puedan estar alojados entre un mes y tres meses, para luego ser derivadas a un sistema de becas donde pueden alquilar una vivienda durante 24 meses. Empecé a hacer un curso y en el momento que yo cursaba, mis hijos venían a la salita cuna. Y también acá, bueno, me dieron una ayuda económica, me ayudan con el alquiler. Habiendo tomado otras experiencias, vemos que el trabajo multidimensional en violencia de género es fundamental. Por eso trabajamos con la mujer y sus hijos, pero también trabajamos con los varones, que son actores fundamentales en todo este círculo de violencia y que necesitan un espacio para evaluar el riesgo de posibles actos, para poder reflexionar sobre lo que están haciendo y fundamentalmente para que tengan la posibilidad de hacer ese cambio cultural que tanto buscamos. Como que la primera vez que vine me fui, tal vez hasta con un poco más de bronca todavía, hasta que con el pasar de las sesiones me fui dando cuenta y me fui abriendo al pensamiento y tratando de entender lo que me enseñaban acá. Otro avance importante en materia de protección a las víctimas son las herramientas tecnológicas como el botón antipánico y las tobilleras,
que junto a un protocolo policial de atención inmediata y prioritaria nos permite llegar y cubrir todo el territorio provincial. Me dieron un sistema de seguridad, que es el botón antipánico, y me salvó de una situación y lo tuve que usar. La violencia contra la mujer es una cuestión de derechos humanos. Por eso estamos trabajando en las escuelas en un programa denominado Escuelas Libres de Violencia de Género. También estamos trabajando con las universidades en una diplomatura de formación de acompañantes comunitarias contra la violencia de género, con los municipios y comunas y también con las organizaciones sociales que traen toda esa fuerza y la potencia de las nuevas generaciones para construir una sociedad más igualitaria para todas y todos. En esta contención que te daban también había proyectos. Y bueno, empecé el secundario aquí también y me hicieron sentir acá que yo podía y que era una persona libre de elegir. Y ahí en pastelería empecé a aprender cosas y con eso empecé a hacer cosas y a producir y a vender. Estoy haciendo una diplomatura también. Fue todo algo tan rápido, en 2 años y medio, 3 años hice tanto que más de 40 no lo hice. Bueno, hoy las veo muy capacitadas para salir a la calle y trabajar y ser unas grandes profesionales. No tendremos una sociedad libre de violencias si no alcanzamos una verdadera justicia social para todas las mujeres. Estoy maravillada con el Polo y les aconsejo a las mujeres que estén en esta situación que acudan. Que acudan sin miedo porque las van a sostener. Y agradezco que en Córdoba esté el Polo, porque en otros lugares del país creo que no hay. Sinceramente yo, si no hubiera encontrado el Polo, no sé qué hubiera sido en mi vida, porque no tendría nada. Gracias al Polo. Me toca presentar el Polo. Ustedes han podido ver ahora en el video solo un poquito de lo que es el Polo. Yo solo soy una representante. Nosotros en el Polo somos muchos profesionales y hoy me toca estar acá al frente. A mí me encantaría que pudiéramos estar todos juntos como hemos podido estar las otras veces en la diplomatura. La verdad es que ha sido un orgullo ser parte del Polo. Cada vez que vemos el video o vemos los videos pasa lo mismo, nos sentimos como movilizadas por ello. Y a mí, ¿qué me queda de contarles? Más de todo lo que han escuchado de los grandes expositores que tuvimos. En realidad, yo voy a tomar un poquito parte de las palabras de lo que hablaron. Federico hizo una primera pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la pregunta en realidad es: ¿por qué ustedes están detrás? ¿Por qué ustedes hoy están haciendo esa diplomatura? Como escucharon en el video, el Polo es un modelo de gestión, pero más allá de un modelo de gestión, es un concepto. La idea es que entre todos seamos parte de esto. Entre todos hagamos eso que también Paula dijo, lograr con las normativas internacionales que nos piden, asegurar a la mujer una vida libre de violencias, asegurar ese derecho, ese goce a una vida libre de violencia. Y como concepto ustedes son parte de eso. Nosotros entendemos que romper esas barreras culturales, lograr la erradicación de la violencia, no lo vamos a hacer solo desde una institución, ni desde la Secretaría, que hoy tengo el honor de presidir, ni desde el Ministerio de la Mujer, ni creando más juzgados, ni abriendo más unidades judiciales. Se hace con la intervención de todos los actores. Y eso es el modelo de gestión del Polo. Eso es lo que nosotros venimos haciendo hace 4 años y hoy tenemos el orgullo de ser parte del Ministerio de la Mujer. Y ustedes son parte de eso. Intentamos, a través de su lugar en el territorio, acompañar a las víctimas de violencia, pero también ser estos agentes de cambio, como también dijeron las colegas que me antecedieron. Este es un momento histórico y hay que aprovecharlo. Las mujeres estamos para cambiar, somos todas, somos nosotras, y sé que en este momento hay varones cursando la diplomatura, y yo celebro esto. El cambiar, el erradicar la violencia de género nos
nos invita, nos conmina a todos a ser parte de ello. Ese va a ser el rol que ustedes ocupen. El polo es muy grande, el polo es mucho, el polo somos muchos profesionales, y tomando parte de lo que dijo Teresa Inchaustegui, en este momento la pandemia ha dejado al descubierto o ha mostrado la crudeza de la violencia que se sufre. En el polo lo que se ha realizado es un plan de emergencia humanitaria. Para ello se ha reestructurado todos los profesionales del polo en la atención. Hoy están detrás de un teléfono y detrás de cámaras, como me toca estar a mí, y también, como decíamos, extrañando muchísimo el contacto físico, pero estamos ahí y estamos para acompañar a las mujeres, y los invitamos a ustedes a ser parte de esto, a ser parte de este cambio, entendiendo que esta brecha que se da, también lo que decía Paula y lo que decía Federico, entre el marco normativo y la realidad, la vamos a dejar de lado nosotros con el ejercicio, con el involucrarnos, con el ser partes. Y este es el primer paso que ustedes están haciendo. Ustedes se comprometen. Yo celebro muchísimo cada año el hecho de tener la diplomatura, de estar así y de cómo la sociedad se involucra y los distintos actores. Así, en su momento, a través de la red de Universidades por la No Violencia, más adelante seguimos con la red municipalista. Hoy tenemos los puntos mujer que forman parte de esa red municipalista, y sabemos que, bueno, en este momento a través de la diplomatura están representantes de esos puntos y de los equipos locales de género. Esto es simplemente eso, un conjunto de personas que intentamos cambiar el mundo, que intentamos hacer esto diferente en pos, de vuelta, de asegurar este mandato constitucional, este mandato internacional, de asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia. Y en todo momento soñar realmente con erradicar esa violencia y conseguir un mundo más igualitario para nosotros, para las generaciones que nos siguen, para nuestros hijos. Bueno, no tengo mucho más que decir. Espero que en otro momento nos podamos encontrar para poder mostrarles un poco más del polo. Les comento que dentro del material que van a tener en el aula virtual está todo el contenido del polo y cómo trabajamos nosotros. Estamos medios cortos de tiempo, por eso lo hago rápido. Y bueno, un saludo muy, muy grande y los abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer el cierre de esta edición tan importante que hemos compartido hoy. Decirles y agradecerle a Paola Caraccioli, que es la intérprete de lengua de señas, que nos ha acompañado todo este tiempo y que nos permite llegar a todo un colectivo de mujeres y de varones que están haciendo la diplomatura. También destacar el tiempo siempre es escaso en este tipo de vinculación virtual. Es muy importante que puedan acompañar todo el proceso. Volvemos a reiterar que la capacitación, la formación y que todo lo que tenga que ver con los logros de los objetivos están por parte de todo el equipo de la diplomatura universitaria. Sepan que si tienen alguna dificultad va a ser resuelta por el equipo de tutoras y de tutores y de acompañantes, de talleristas, quienes les van a ayudar a poder cerrar todo el proceso. Nos queda pendiente poder profundizar toda la tarea del Polo Integral de la Mujer, porque en definitiva va a ser la herramienta, por lo menos en la provincia de Córdoba, con la que van a trabajar para hacer una correcta derivación. Por otra parte, hoy en Córdoba, como decía la doctora Cariñano, ya tenemos 33 puntos mujer en toda la provincia. Esperamos llegar al año próximo con 100 puntos. Tenemos una gran alianza con intendentes, intendentas, con equipos locales, y esto nos va a permitir darle territorialidad al trabajo de las acompañantes comunitarias, que son todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, quedamos a disposición desde los espacios virtuales, desde el chat
y desde las redes sociales. Esperamos que compartan esta maravillosa experiencia con una foto y de alguna manera poder entusiasmar y poder hacer esto una construcción colectiva. Muchísimas gracias.